Estamos aquí en South Central LA. ¡No, hazte! ¿Qué? ¡No, esto es tu carro! ¡Hazte, hazte, hazte! ¡Hazte de mi casa! ¡Ey, coge, coge! ¡Coge! ¡No puedes estar! ¡Eso no puedes estar! ¡No puedes estar! ¡No! ¡No! ¡Tócame a mí, que soy hombre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Si quieres tocar las mujeres, tócame a mí! ¿Sabes qué? Vamos a ganar. Ahora le pregúntale, porque no creo que es 86. ¿Quién va a financiar un 86? Nadie. ¿Es un dealer? Es un dealer. Sonia, mira, estamos aquí en Los Ángeles y estamos buscando un 86 Celica de Demetrio. Sí. Claro. ¿Llegó anoche esta orden? ¿Y estás seguro que está bien el año? Ok. Sonia, Luis te echó la culpa, no fui yo, ¿ok? Luis, yo no le dije a Sonia eso. Eso lo dio de otra persona. Se enojó, ¿verdad? Por eso me quise llamar yo. Aquí está, ¿128? Ok. ¿Sí? No, no creo que es esa, bro. ¿Ese es el carro que tengo ahí? ¿Es el placa? ¿Esa es la placa? Oh, my God. Oh, my God. Vamos a tener que llamar al dealer. Voy a hablar con la señora. Con el señor, man, yo voy a llamar el dealer, because yo no creo que van a querer ese coche. Te apuesto que ni siquiera corre esa cosa. A veces los financiadores se confunden y cuando llegamos miramos que era un coche viejo, you know, algo que sí no vale la pena. Vamos a ver. ¿En serio? Woo, no lo creo, man. ¿Es la placa? Yeah. Oh, oh, oh my gosh. Mira, pues mira, no, ver, mira, yo creo que están confundidos porque dice que es un Hummer. ¿Es un Hummer? ¿Estilo nuevo? Pues el carro que estamos buscando era un Solara nuevo. Creo que era 2002. Y este era un 86 Celica. A ver, oh, caros, caros, pero esto es demasiado. ¿Demetrio? Sí. No se lo pronuncié a tu nombre, pero creo que es Demetrio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedes salir para afuera? Venimos por el carro. ¿Por el carro? ¿Tu Celica? Ajá. ¿Venimos a recogerlo porque no lo pagaste? Si yo no le debo al banco. Aquí dice que les debes y venimos a recogerlo. Yo solo le debo un pago, ya no le debo nada. Ya es ya lo último que le debo. ¿Pero hiciste el pago? No, todavía no lo hago. Pero ya nada más es uno lo que le salgo debiendo. No tiene por qué recogérmelo. ¿Nos mandaron para que lo recogieras? Todavía no se llega el plazo. Todavía no se cumple el mes. ¿Cuál es tu pago? Mi pago es el último de este. Ok, ven para que hables con mi jefe a ver qué te dice él. ¿Quién te financió un carro 86? Pues ya está muy viejito, ¿no? Pues sí, pero... Ajá, sí me lo dieron. Sí. Lo agarrando es un carro que estaba... ¿Qué? Estoy hablando con el dealer ahorita. Sí. ¿Sí? 80. Sí. No, fíjate que no es. So llamé el dealer y dijo, ¿sabes qué? Me pidieron perdón porque ellos sí se confundieron, hicieron algo mal. So mandaron el contrato mal. Órale, está bien. Ok, yo le explico. No, hey, me vas a tener que comprar lonche, ¿eh? A todo el equipo de seguro, ¿ok? Hablamos más tarde. Ok, bye. Fíjate, señor, que el dealer que te financió este coche mandaron el contrato mal. So, por eso llegamos aquí, pero
Y me resulta que el carro se va a quedar, no es el carro que estamos buscando. So, disculpa la molesta, ¿no? Pues el que buscan ustedes son 2,000 y este son... Yeah, yo, por eso llamé, por eso estoy llamando. Llamamos a la oficina también a ver si era algo que hizo Sonia mal, pero no, el papel lo dice. Pero llamamos al dealer y no, ese no es. Dicen que ya lo tienes casi pagado, debes un pago. Solo un pago se debe ya. Disculpa. Disculpa, okay. Señor, ¿ok? Hey, perdón, ¿ok? Es el papel que tengo yo y es lo que dice, eso, disculpa, no, está bien. ¿Ok? Wow. Perdón. Y Luis, teniendo el respeto a hacerle caso al señor y creerle, llamó a la compañía y se arregló todo ahí mismo y nadie tuvo que perder nada y no se perdió el tiempo, no se perdió dinero y es lo que cuenta. Pues sí, lo que pasa es que no sé por qué hayan mandado por él y yo solo debo un pago del carro y no tendrían por qué venirme a recoger. ¿Fue error de los muchachos? Pues creo que fue un error de ellos porque el carro ya casi, como que han dicho, ya lo terminé de pagar. ¿Te preocupó? Pues de pronto sí. Creí que me iban a dejar a pie, pues es el único carro que tengo para el trabajo. ¿Entonces ya nomás un pago le pagan? Pues ya nomás un pago. Bueno. No era justo que se lo llevaran. Entonces yo trato de cuidar lo mío. Pues susto, ¿no? Ah, no, pues un poquito, pero... Sí. Lo dejamos, muchas gracias. Ándale, pues, que tengan buen día. Hasta luego. Pues mira, la financiera hizo el error y pues no nos pueden pagar nada porque no hay que pagar. Pero sí nos invitaron a ir a comer. Y a la comida, Luis y yo, como que decidimos que... Oh, no, sí, fíjate, Luis está en dieta. Yo nomás fui a comer, Luis no comió nada, se comió un Rice Krispies. Tenemos cuatro bloques siguiendo a estos, o no te sé el que es mucho, ¿ok? Las placas del blanco, ¿ok? Este es el carro, pero tenemos que verificarlo. El rojo tiene que ser, ¿ok? Porque en primer lugar la financiera dijo que son dos hermanos. Tienen hermanos. El mismo, tus dos hermanos y tienen los mismos carros. Uno rojo y uno blanco, ¿ok? Y esto ya lo estamos siguiendo y la dirección está cerca, anyways. So sabemos que tienen que ser estos carros, ¿ok? Mira, en este repo fuimos a recoger dos carros Miara y como dice Matt, un hombre no maneja un carro Miara. Oh, wey, yo tenía uno. No, olvídate lo que dijo el man. Y parece que los dos se estaban, no eran twins, no eran gemelos, ¿ok? Pero parece que tienen el mismo gusto de carro y el mismo gusto de no pagar. Tienen un año sin pagar un trapo de pago, ¿ok? Cada mes pagaban y entonces un año tienen, no, ni los miremos, un año que no han pagado, ¿ok? Parece que creen que tienen una gracia de un año de no pagar. Como dice Matt, ¡oh, estaban bien cute! Yo de eso no sé nada. Salen estos muchachitos. Oh, my goodness. Y mire que me ha traído uno aquí así y al otro casi. ¡Cuidado!
Get out of my... Up in the other one, Matt. He's following you, Matt. Get in the red, get in the white car. Get in the white car, Matt. Get in the white car. Get in the white car, Matt. Huh? It's this. Hurry up. Pobre man, lo abandonaron. Y me tardé, me sentí un poquito mal porque tardé para ir a ayudarle a él, porque yo sé que cuando él puede y cuando él necesita, me ayuda a mí bien rápido. Y pues desafortunadamente yo no estuve ahí para ayudarle a él. Chiquitos pero furiosos. Y luego no me gusta cuando me hacen correr. Porque los gorditos sí, no es corremos. Como se hace. Esto, ¿y todavía está corriendo este señorcito? Sí. A ver si está bien, ¿eh? Esto. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Pues, ¿para qué preguntas? Ya sabes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dieron tu coche? No, pues es, porque es lo que yo quiero saber. ¿Por qué se dieron mi carro? ¿Por qué se lo están llevando si mis pagos los estoy haciendo a tiempo? ¿Con qué llaves lo agarraron? ¿Mi hermano? Se fue para allá. ¡No se ha dado por vencido todavía! ¡Llámale a la financiera! ¡Peace out, peace out! ¿Para que pague? Oh, man. No les importa. Son muy cariñosos cuando vas a comprar el carro y muy cariñosos cuando pones el down, pero cuando no pagas, no te dan nada de consideración. Te lo levantan. No importa si te falta un pago o si te faltan 10 pagos. Como dice mi hermanito, si no lo puedes pagar, no lo debes de comprar. ¿Ves lo que pasa? Hagan sus pagos, señores, ¿eh? Si no, nos dejamos a puras patitas, los dejamos. Mira, en este grupo es mucha adrenalina porque tienes que tener dos coches y es rápido. Si no quieres agarrar uno y el otro, no, porque luego la financiera va a decir, ¿por qué agarraste este y este no? ¿Por qué fue tan difícil? Pero lo bueno fue que los pudimos subir a los dos rápido, nos llevamos, pero me siento mal porque pues más se lastimó, ¿no? Y este, pues le tocaron dos chapulincitos ahí. Pues en este tiempo estamos buscando un BMW que está robada. O es robado. Robado. Está robado. Y pues ya sabemos dónde está y pues es un, como dice mi hermana, un revelú. Un revelú. So vamos a ver, ya sabemos dónde está el coche y pues básicamente nada más lo vamos a enganchar y llevarnos en el coche ya. Pues debe de ser fácil, anyways. Yeah, siempre le hicimos eso, pero nunca pasa así. Pues cuando nos encontramos con algo así que está robado, reportado robado, nunca sabe lo que va a pasar. Puede estar escondiendo drogas, puede tener una pistola. Pero tratemos de hacerlo lo más rápido posible. Tú te vas a enganchar a un lado, yo voy a enganchar el otro, entonces lo terminas tú de enganchar. Ok, pues estamos aquí en South Central LA, en el 54. Y por aquí está. Ni sé el color. ¿Qué color era? Es negro. ¿Negro? Yeah. ¿No era verde? No. Ok, man. Hold on. Tenemos que tener cuidado y pues llegar ahí a señalarle que no tenemos miedo. Estamos ahí a hacer un trabajo y eso es lo que vamos a hacer. ¿Estamos en la right street? Yeah. Estamos aquí. Tenemos un BMW aquí, ¿eh? ¿Por qué no sales, Sony? Y pues mira a ver si los números... Estoy viendo los números ahorita. ¿Ves? 1.36. Vete despacito aquí. No, aquí. Es 1.32. Mira. Y ahí. Okay. Mira, ahí está una negra ahí.
Pero lo que estoy diciendo es que no tenemos placas. ¿Por qué no sales? Ya, voy a tener que verificar el carro. Verificar si es él. Y ojalá que no está bloqueado el gate. Mejor para nosotros, ¿no? ¿Qué andan buscando? ¿Qué andan buscando? Venimos a verificar algo. ¿Ok? ¿Vamos a entrar a la casa? Venimos a levantar este carro. No, no puede entrar. ¿Quién era usted? Yo soy el dueño del carro, sálganse. Ya, pues ¿sabes qué? Este está reposado. No, no, carro sálganse, robado. Sálganse, los voy a mojar. ¿Sabes qué? Sigue, sálganse, los voy a mojar. Se estaba poniendo agresivo diciéndome que me iba a mojar. Y yo digo, ¿sabes qué? Mójame, a mí no me importa. Guay, te voy a mojar. Salte, salte. Ey, ¿sabes qué? Me no, no, salte, que salte, que te voy a mojar. ¿Sabes qué? A mí no me importa. Te voy a mojar. ¿Por qué estás agarrando mi carro? ¿Cómo te dije? No te puedo dar mi carro. Ey, como te dije, como te dije. No te puedo dar mi carro. ¿Lo dice? No. Ey. ¿Que no quieres que nos llevemos el carro? Ven aquí, mi carro. ¿Por qué te vas a llevar? Porque este carro es un carro robado. ¿Y dónde compró mi carro? Ok. ¿Ah? No te voy a llevar el carro. Venga, que te voy a mojar. Haz lo que quieras. ¿Cómo lo crees? Te voy a mojar. Que te vayas. Oh, le estaba diciendo a Sonia que le iba a mojar con la manguera. Son en ese momento fui, pagué la manguera. ¡Ey! ¿Por qué entonces? Hey, no, no andes jugando con la agua. No okay. Puede estar aquí en mi casa, salte. No, 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 sálgase, compa. No puede estar aquí. No vas a jugar con la manguera, ¿ok? No, no me andes aquí. Tocando. No, pues tampoco me estás tachando, okay, puede estar okay. En mi casa. Estamos haciendo un trabajo. No, compa, sálgase. Tú sabes que ese coche está robado. Voy a sacar estar aquí. Sabes que está robado. Si quieres, llamamos a la policía ahorita. A ver si te vas a quedar aquí cuando llamo a la policía. Llámala, no me importa, porque el carro es mío y a mí me parece un compa. Si él pagó a su amigo dinero por el carro, ese es su problema. Él había estado seguro de lo que andaba comprando antes de que se le hizo muy fácil comprar un BMW, así como lo hizo. ¿Te traes esas llaves ahí también? Sí, tengo mis llaves de mi carro. Pues después te se va conmigo. No, no te lo vas a llevar. Claro que sí. No, ¿qué? No, no te lo puedo llevar, compa. El carro te lo vas a llevar. ¿Qué te lo vas a llevar? Si es mío. No, ¡vuelve, chica, vos! ¿Sabes qué? Ahorita, si quieres jugar, voy a llamar a la policía. No, a ver. ¡Es mi carro! ¡Ya, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué papel traes que es que ha robado? Ya sabes que es robado. Coge, ve. Shit is fraud. Junta el carro. Let me hook it up. Talk to this guy right here. ¿Sabes qué? Mi carro no se lo puede llevar. ¿Sabes qué? Es robado, ¿ok? Y si no quiere meterte en problemas con la policía, mejor que te quedas calladito, ¿ok? Él sabe que la situación, si no estuviéramos ahí, ¿para qué se anda haciendo el loco? Como si, ya es mi carro. No es mi carro. ¿Qué estamos haciendo? Como te dije, está robado. Mi carro. No es tuyo. ¿No está tu nombre? Está mi nombre. No está tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Ok, pues Ezequiel es el que tengo yo en la orden. No, pero es un carro, no te puedo llevar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Coge, Just hold him away from the car. ¿No vas a llevar el carro? Lo vamos a llevar el carro. ¿Qué tal lo vas a llevar? Porque lo vamos a llevar el carro. ¿Es tuyo? ¿Ah? Es mi carro. Es mi carro. ¡Es mío! ¡Es mi carro! ¡Es mi carro! ¡No, hazte! ¿Qué? No, esto es tu carro. Hazte. ¡Salte de mi casa! ¡Coge! ¡De mi casa no puedes estar! ¿Cómo que no? ¡Just hold him out of the way! ¡Salte! ¡Just raise up the car! ¡Suéltame! ¿Por qué tenés mi carro? ¡No! ¡Claro que me lo voy a llevar! ¡Es mi carro! ¡Me lo voy a llevar! ¡No! ¡No puedes estar aquí en mi casa! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡No puedo darte mi carro! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡No puedo darte mi carro! ¡Me lo vamos a llevar! ¿Por qué te lo vas a llevar? ¡Me lo voy a llevar! ¡Y me lo llevé! Lo permití que me arrastrara porque yo no quería caerme en las rosas. Ya me había rasguñado toda, la cual no me importa.
pero el hecho que no quería darme la gran mata de frente de las rosas y matarle todas sus rositas, mejor dijo, dejé que me arrastrara hasta el gate, porque hasta ahí llegó porque no me podía mudar ya, no me podía mover. ¡Ahora sí era el gate! ¡Whatever! ¡A la Yo voy a llamar a mi abogado, si se quiere llevar mi carro. ¡Cojas mi hermano otra vez! ¡Se tiene una ¿entiendes? ¿Y cómo estás esperando? No la andes tocando. Tócame a mí, que soy hombre. ¿Me vas a aventar? ¿Eh? Aquí en mi casa, si quieres tocar las mujeres, tócame a mí. No va a estar en mi casa, ya, compa. Jaitazo, ajá. Claro, ahora sí, ¿eh? Fuera, compa. Tupe. Bueno, se puso bien bravo, que andas pegándole a mi hermana, que y se pone todo bravo porque se enoja, porque tú sabes, a pesar de todo, you know, soy su hermana, soy mujer, y el, you know, el muchachito quiere ponerme la mano encima, pues que me la ponga encima y yo se la voy a poner para atrás. Pues me da a mí, me da, yo sé que Sonia se puede, pues, se puede aguantar ella sola, ok, es una mujer muy agresiva y tiene una vida, pues, una vida muy dura, ¿no? So, yo sé que ella se puede con cualquiera, se aguanta mi hermana, you know, so, entonces, pues en el otro caso que me da coraje, que la están empujando, porque primero es mi hermana, you know, y como hermano no voy a dejar a nadie, menos un chavalito empujar a mi hermana, no way, you know. Lo único que yo siempre digo es una cosa, que no me muerdan porque yo les saco el pedazo. Si sí, llevan mi carro. Cojas mi hermano otra vez, vas a tener un problema, ¿entiendes? ¿Y tú por ahí, tú estás esperando? ¿Eh? De medita, no la andes tocando. Casa, tócame a mí, que soy hombre. ¿Me vas a aventar? ¿Eh? Aquí en mi casa, si quieres tocar las mujeres, tócame a mí. ¿Tú vas a estar en mi casa, compa? Jaitazo, ajá. Claro, ahora sí, ¿eh? Porque está listo para morder. Que esté listo para yo arrancarle el pedazo, porque yo sí, man. Y eso que a mí me gustan los zombies, o ya yo estoy, tengo práctica. No más. ¡Ya! Hey, brother, ¿qué fue lo que pasó, brother? ¿Por qué te quitaron el coche? ¿Qué pasó? Están diciendo que he robado, pues. Yo se lo compré a un compa, pero no sé. Güey, si es robado, no me investigaste. Yo tengo mi llave del carro. Yo tengo la llave del carro. Luego, entonces, ¿qué pasó? Dice que he robado, pero no he robado. ¿Y por qué lo dejaste que se lo llevara? Se lo está haciendo la brisa y no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde están mis papás? Andan en México. Pagaron la casa cuidando. ¿Y por qué no llamaste a la policía o algo, brother?